Hello, good evening, everybody. How are you? Hi, teacher. Hello, I'm very glad to have you here, my dear participants. Okay. Hi, teacher. Good evening. Hi, good evening. How is the platform going? ¿Cómo vamos, chicos, con la plataforma? Excelente. Adelante. Excelente. Okay. Ya terminé, licenciada. Ya terminó. Excelente. Congratulations. You say I finished. Excellent. So now we are going to continue with the practices, but I'm very glad that you finished. Adelante. Hola. Por ahí me quedé sin explicar. Que no es este módulo, siempre nos va a quedar avisado para revisar o pasar. Fíjense que no, cuando el curso se cierra, ya no, por eso es que yo les decía de que hicieran download de los audios, por lo menos, ¿verdad? De aquellos que ustedes saben que quieren seguir escuchando para poder mejorar pronunciaciones, hubiese sido bueno que los descargaran. Porque una vez comienzan el siguiente... Okay. Eso quería saber. Sí, ya no, porque la plataforma les da acceso a la otra ubicación, ¿verdad? Entonces, eso sí es importante decirlo, de que si hay algo, digamos, que ustedes quieran descargar, tiene que ser en este momento, porque, digamos, ya a partir de mañana el curso se cierra. Entonces, eso sí quería ponerles de manifiesto que ya mañana, digamos, se presume que terminamos con el examen y todo, entonces no vaya a ser que ya después no tengan acceso, ¿verdad? Cuando ya les habiliten el otro. Ok, ¿alguna otra pregunta? Hola. Ok, entonces vamos a ver. Déjenme comenzar mostrándoles lo que vamos a trabajar esta noche, ¿verdad? De la plataforma. Y vamos a hacer una nueva práctica ahora. So today we are going to have a new practice. Okay, just let me show you. Okay, here we have word power activities. Okay, so this is objective 512. And it says he's playing tennis. He's playing tennis. And here we have a video that reflects the different sports. For example, play tennis, ride a bike, run, swim, take a walk, dance, drive, go to the movies, shop, read, study, and watch television. All of them are actions that people is doing right now. So I'm going to invite you to go to this video and watch it and play it and remember the pronunciation. And later you have the famous audio of Mary. Este audio de Mary sí fue famoso, ¿verdad? Porque de repente nos costaba un poquito encontrar, pero creo que ya hoy sí la mayoría lo resolvió. Yo finalmente les terminé enviando también por ahí algunas ayuditas, pero finalmente lo comprendimos, lo entendimos más bien, lo desciframos y lo completamos, ¿verdad? However, if someone has doubts or questions regarding to this exercise, you can let me know, ¿ok? Si alguien tiene dudas sobre este ejercicio, me lo hacen saber. Entonces, sobre esto vamos a trabajar ahora, pero con otras actividades. For example, here says, in this class, the students will read an online chat and develop skills in reading for details. La primera parte de la clase vamos a trabajar en lectura comprensiva para detalles. Y la siguiente, ¿verdad? En este caso, in this case, you have reading friends across a continent. So you have the 515, right? Where a girl is describing what she's doing at that moment. And they are chatting until their parents arrive. So after this reading, right, you can go and answer the right questions. So I imagine that most of you already did it, right? Me imagino que ya la mayoría lo hizo, pero por si no, vamos a explorar algunas de las expresiones que aparecen acá. Por ejemplo, hi there. Este hi there es como un hola bien informal, como cuando decimos olis, ¿verdad? Ese olis, así bien, bien informal, pero es como hola, ¿verdad? ¿Cómo están por ahí? Hi Meg, what are you doing? ¿Qué estás haciendo? I'm sitting on my bed with my laptop computer.
I'm doing my homework. So she's describing the activity she's doing right now. Entonces ella está describiendo justamente lo que está haciendo en ese momento, ¿verdad? What are you working on? ¿En qué estás trabajando? I'm doing my homework. What are you going, okay. I'm writing an essay for Spanish class. Okay, está escribiendo un ensayo para la clase de español. Can you chat? Vea que este can you chat es una expresión informal que más que todo la utilizamos con amigos y familiares, ¿verdad? Porque lo polite sería could. Podríamos chatear, ¿verdad? Pero este puedes chatear, es informal. For a minute, le dice, por un minuto. Where are you? I'm in an internet cafe with my friend Carmen. I'm having coffee. Esta expresión de I'm having coffee es similar a la que yo les dije de I'm having breakfast, I'm having lunch, I'm having dinner. Es estoy tomando un café, estoy desayunando, estoy almorzando, estoy cenando. Que es un poco diferente del acto de eating, ¿verdad? Cuando hablamos de eating, bien podemos decir I'm eating my lunch, pero normalmente eating se refiere a la comida, ¿verdad? I can say I'm eating chicken for lunch. Estoy comiendo pollo para el almuerzo, ¿verdad? Ahí sí ya es más específico. Ok, so I'm having coffee and she's reading a magazine. How's your family? They're all fine. My father's working outside. He's mowing the lawn. My mother is out shopping. Where's your brother? John is not home. He's playing soccer in the park. Oh, wait, my mother is home. She's calling me. I have to go. Okay, bye. And they say goodbye. So, do you find new words in this reading? ¿Encontraron palabras nuevas en esa lectura, chicos? O palabras que ustedes digan, teacher, de verdad que es así, no sé qué es. Can you help us? Y con mucho gusto las vemos. Okay. Yo, teacher. Adelante. Por ejemplo, la palabra que dice outside. Fuera. Ese outside es fuera. Está allá afuera y luego dice mowing the lawn. Está cortando la grama, ¿verdad? Ok. Sí. Gracias. Ok, perfecto. Do you have any other question? ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces, para ir finalizando este ejercicio, aquí tenemos, ¿verdad? Who is writing an essay? Y usted selecciona, ¿verdad? Kathy O'Brien, Meg Martin, John O'Brien, Kathy's mother, Kathy's father, or Carmen. So you come here and you notice who and you answer, ¿verdad? Y entonces ya aquí vamos respondiendo quién está haciendo la acción. Who's having coffee? Who is reading a magazine? Who is working outside? Who is shopping? Who is playing soccer? So you answer and then you send it. Y prácticamente ahí terminó, ¿verdad? Lo que sería la sección 5, chicos. Y para el día de mañana estaríamos viendo ya lo que sería la, el midterm exam, I mean, the final exam, el examen final, ¿verdad? So I'm going to stop sharing. Voy a dejar de compartir y vamos a ir, bueno, antes de la práctica, vamos a perdón, ir. Teacher. Adelante. Perdón. Eso que mencionó por último era para hacerlo esta mañana. ¿El qué cosa, perdón? Lo último que enseñó, la última pantalla. Ah, el del examen. Sí, uh-huh. Mañana es nuestra última videoconferencia, mañana miércoles. Entonces mañana miércoles vamos a tener, vamos a explorar este examen, ¿verdad? Este es el examen final, lo vamos a explorar, no necesariamente lo vamos a resolver acá. Y además voy a darles el espacio para que ustedes puedan plantear cuál de los temas sienten que todavía les queda duda y les gustaría poderlo refrescar. ¿Y si ya lo resolví? ¿El qué cosa? Perdón, el examen. No hay problema, sí. Igual es importante que asista porque vamos a hacer un feedback de los pendientes, es decir, de aquellos aspectos que usted dice, mire, teacher, a mí esa clase no me quedó muy clara, explíqueme de nuevo. Entonces vamos a estar haciendo un repaso, resolviendo o explorando el examen. Y además, pienso también trabajar un tema que es un poquito tricky, ¿verdad? Que es el going to, ¿verdad? Porque muchas veces se confunde las formas de ing con going to. Entonces, digamos que sí hay algo nuevo en la clase para que podamos compartir.
Ok. Ok, vamos a ver. Gracias. Entonces, sí, a la orden. Vamos a tomar la primera screenshot. Ok, if you could open your cameras, I'm going to be thankful. Si me ayudan con las cámaras, chicos y chicas. Ok. Recuerden también que es importante la asistencia, ¿verdad? Porque se contabilizan los minutos. Entonces, si usted tiene el tiempo, pues es importante que asista, ¿verdad? Para que no le vaya a hacer falta después, chicos. Ok, thank you. I have here your screenshot. Vamos a tener aquí ya la captura de pantalla. Very good. Y luego vamos a ir a la práctica. Ok, vamos a hacer un reading en comprehension, vamos a hacer una lectura comprensiva y luego vamos a ir a la práctica de los action verbs. Ok, just a refresh, como un recordatorio, ¿verdad? Ayer estuvimos viendo las WH questions, entonces vamos a hacer un recordatorio acá y luego nos vamos a ir, tengo tres par, bueno, más bien dos, uno lo vamos a hacer juntos, el otro lo vamos a distribuir para trabajarlo. Okay, in the first part, we are going to continue remembering the WH words. Vamos a recordar las WH questions. And for example, here. Ya ustedes se las pueden, ¿verdad? Where, how, what, who, when, and why. Entonces vamos a hacer este ejercicio juntos. ¿Qué creen que está preguntando acá? Si la respuesta dice to the open market. Are you going? ¿Cuál estaría? Where, ¿verdad? Where are you going? Where? To the open market. Ok, very good. Is Anne? She's a manager at M&S. Who is Anne? Who, ¿verdad? Who is Anne? Yes, she's a manager at M&S. Ok, do you clean your house every week? What? Do you clean your house? Y vean la respuesta. When? Ok, when, ¿verdad? ¿Cuándo? When do you clean your house? Every weekend. Very good. Are you running? Because I'm late for work. Why, ¿verdad? Muy bien. He's asking for a reason. Está preguntando por una razón, ¿verdad? Luego dice, kind of films. Kind what? Of films. Ajá, do you like horror? Ok, number six. Is cooking lunch your mother? Who? Who is cooking lunch? Your mother. Okay. Are you going on holiday in August? Where? When? ¿Cuándo? Porque vea que la respuesta es agosto, ¿verdad? In August, en agosto. Entonces es, when are you going on holiday in August? Are my car keys on the kitchen? Where? Okay, where are my car keys? On the kitchen table. Where? Yeah, okay, thank you. Time does the bus to Newcastle arrive at 10? What time, ¿verdad? What time does the bus to Newcastle arrive at 10:30? Good evening, teacher. Good evening, hi, welcome. Thank you. Okay, next. Are you looking so sad today? Why, ¿verdad? Estamos preguntando una razón. Why are you looking so sad today? Because I lost my mobile. ¿Quién no se va a poner triste, verdad? Perdió su móvil, su celular. That's a very sad reason. Okay, is that my best friend Samantha? What? Who's that? My best friend Samantha. Okay, next. Are we going to town to buy? When? Okay. Where? Tomorrow, ¿verdad? When are we going to town to buy new shoes? Tomorrow. Is your new mobile number 0766-85342? What? A ver. Mm-hmm. What? Yes. What, ¿verdad? What is your new mobile phone mobile number? Y la otra persona responde. Very good. Are your children doing? Playing in the garden. When? What? When? What? Ajá, podría haber sido. What?
Where are your children? No, it's what. Porque si no tuviera doing, sería, si tuviera aquí en lugar de doing, tuviera playing, y acá solo estuviera in the garden, ahí sí sería where. Pero dice, are your children doing? Entonces es what. What are your children doing? Playing in the garden. Are you going to cook for lunch on Sunday? Roast beef. What are you going to cook for lunch on Sunday? Roast beef. Is your boss? When? No. Where? No, who? This is Jane Robinson. Aha, it's who? Sí. Because it's providing the name of a person. Está proveyendo el nombre de una persona, ¿verdad? Entonces es, who is your boss? Jane Robinson. Okay. Can you help me? Who? Así es. La siguiente sería, is your boss, let's see, can you help me with the homework tonight? When can you help me with my homework tonight? Is David traveling on Monday, Dubai? Where is David traveling to on Monday? To Dubai. Did the train to London leave 5 minutes ago? What? No. No. When? ¿Cuándo, verdad? When the train to London leave 5 minutes ago? ¿Cuándo se fue el tren para London? Hace 5 minutos, ¿verdad? Did you walk to school today because I missed the bus? What? No. Asking for a reason. Vea la respuesta. Because. Why? Why did you walk to school today? Because I missed the bus. Eso, I missed the bus, es perdí el bus, ¿verdad? O me dejó el bus, como decíamos en salvadoreño, ¿verdad? Does the film start tonight at 9? What? No, vea que estamos dando. When? Okay, when? When does the film start tonight at 9? Okay, very good job. You did a great job, chicos. Hicieron un excelente trabajo. Ya veo que se les quedaron las WH words. You can identify when to use them. Ya pueden identificar cuánto deben utilizar cada una. Okay, now let's look. We are going to work first on completing. Vamos a trabajar primero completando este ejercicio, ¿verdad? Con las formas ing. Y luego vamos a descubrir cuáles serían las palabras nuevas. Esta lo vamos a hacer juntos y luego tengo otras dos lecturas que las voy a dividir entre todos los grupos. Ok, vamos a recordar cómo se escriben las formas ing. Okay? Use the ing form of the verbs. In a picture, there is a young girl in a park. She stands. Entonces, ¿qué hicimos ahí? Exacto, pero también colocamos la forma correcta del verbo to be para she, que en este caso es is. She's standing on a skateboard and she smile. ¿Cómo nos quedaría? Is smiling. Is smiling. Le eliminamos la E. Y agregamos ING. Excelente. Ok. And looking. Solo se agrega ING. Exacto, solo agregamos ING y ya no tengo que decir is porque ya lo dije acá, ¿verdad? Y dice and, entonces podemos decir que la acción continúa en looking, ¿verdad? At a picnic basketball full of food. Next to the basket, there is a cat. It, ¿qué hago ahí? It is sleeping. It is sleeping. ¿Qué hago? ¿Le quito algo? ¿Le pongo algo? ¿O solo no, le agrego? Solo le agrega. Ok, very good. Excelente. Vamos a aquí. It is sleeping on a bench. And behind the bench, there is a bird. It walk. ¿Qué hago ahí? It is walking. Solo agrega walking. ING. Solo agrega ING y dice. Y el verbo to be. Ok, y quedaría it is walking on the ground. Está caminando sobre el suelo, ¿verdad? There is another bird as well, but it fly. ¿Cómo nos quedaría ese? It's flying. It is flying. Solo se agrega ING. Ok, it is flying. Thank you. There is also a butterfly and it fly.
It is flying. Otra vez agrega, it is flying. It is flying too. Okay, thank you. In the background, there is a man. He walk. He's walking. Vean que ese, en ese verbo la L no suena. Walking. He is walking. His dog. Está caminando el perro, ¿verdad? Pero lo que quiere decir es que ha sacado su perro a caminar. Pero así se dice. He is walking his dog. He should be careful because there is a man. Driving. Eliminamos la E y agregamos N. Exacto, ¿verdad? Y ya no tengo que, aquí está ya el verbo to be, entonces solo continúo y digo, is a man driving. There is a man driving a car very fast on the road behind him. Okay, very good. Congratulations because you were able to do the right form of the verb be. Okay, now, I have these two, reading and comprehension paragraphs. I would like that you can take pictures. Me gustaría que tomen las imágenes. Y vamos a trabajar. Oops, no quiere, vamos a ver. Si ustedes pueden, alguien tomarlas, chicos, yo voy a seguir intentando. Ahí está. Ahí se va. Ok, esa es una. Les voy a mandar la otra. Ok. Vamos, vamos a denominar a la que dice, la de Alice and Paul, la vamos a denominar uno. Y la de Edinburgh Castle School la vamos a denominar 2. Entonces yo voy a ir en los grupos impares. A los grupos impares les va a tocar la 1 y a los grupos pares les va a tocar la 2. ¿Verdad? La 1 es la más, la que se ve como un poco más corta y la 2 es la que se ve un poco más larga. Ok, ahí está. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Primero vamos a tratar de comprender, thank you, gracias, ya la habían mandado, excelente. Vamos a tratar de comprender qué es lo que está diciendo, ¿verdad? Y luego palabras nuevas que encontremos ahí y además las formas con ing, ¿verdad? Las formas con ing. So, I'm going to invite you to go to the breakout rooms. No les asigno las dos a los dos grupos porque es bastante y solo vamos a tener 6 minutos para completar la actividad. Ok, so the first thing is to read the paragraph, leer el párrafo, ¿verdad? Es un ejercicio de lectura, se pueden turnar para leer. Later, understand, tratar de entender lo que dice, en find the new words y encontrar las palabras nuevas, ¿verdad? And later, y lo último, find the ing forms, encontrar las formas con ing. Ok, do we have questions? ¿Tenemos preguntas de lo que vamos a hacer? No? Okay, so let me invite you now to the breakout rooms. And please join. La idea es que adquieran más vocabulario, ¿verdad? Así que let's join to the practice.
con... Hello. Hola. Hello, my dears. You are with the number one, right? Estamos en el grupo uno, ¿verdad? Yeah. Excelente. Sí. Yes. Excelente. See you later. Teacher, una pregunta. Después de we're having a fantastic holiday, esa palabra que tiene como que está así corregida, es un nombre propio. Es un nombre propio. Abercrombie. It's a little fishing village. Es como un pueblito de pescadores. Yes. Okay. Okay. See you in a minute. Lo veo en un momentito. You're welcome. Okay. Thank you. Port without lighthouse. Hello, everybody. Everything okay, my dears. Tomaron el número dos, ¿verdad, chicos? El de what are you doing to help nature? No. Es el tres tomamos, el segundo tomamos ya que este era, éramos impar, si no me equivoco. Creí que los iban a estar en grupo de cuatro. A ver. No era así. Ustedes están en el grupo 2, vea. Sí, el grupo de ustedes es par. Sí, les corresponde. No, somos tres. No, somos tres. Pero aquí está Bea, Fátima, Gloria, ¿verdad? Sí. Están en el grupo 2. El grupo 3 es Gabriela, Isaac y Juan Antonio. Ah, entonces nosotros nos confundimos. Nosotros creímos que si habíamos tres. No. Por eso estoy viendo a cada grupo para asegurar que tienen el párrafo correcto. ¿Sí? Ah, ok. Ok, perfecto. Vamos, estamos sí, más. You're welcome. Don't worry, you can start. Pueden empezar. Ay, nos pasamos entonces para el otro. Pero si ya habían avanzado, pues continúen, ¿verdad? No hay problema. Ah, ok. Gracias. Ok, see you. Gracias. En las calles y en las ciudades. En las calles y las ciudades. Y los animales se tapan como con los plásticos, quedan como trabaditos. Se comen los plásticos. Ajá, se comen los plásticos. Orquering. Ajá, como. Hello, is everything okay? ¿Todo bien por aquí? Do we have questions? ¿Tenemos preguntas? Sí, estamos tratando de resolver lo que dice. Ok. Ahorita estamos en la parte del segundo párrafo donde dice, or getting ill because they eat plastic wallpaper. Wrappers. Los wrappers son como los envoltorios plásticos. Ajá. Dice, the animals are getting trapped in the plastic bags. Los animales están quedando atrapados en las bolsas plásticas. Or getting ill, o enfermándose. Ese getting es, quiere decir esto, ¿verdad? Enfermándose, getting ill, se están poniendo enfermos o enfermándose. Because they eat plastic wrappers, porque comen envoltorios plásticos. Ah, okay. Esos son los wrappers. Gracias. Ok, you're welcome. See you in a minute. Lo veo un ratito, chicos. Okay. Listo. Quizás rebusca. No sé lo correcto, no sé, algo así quizás. Hello, how everything, how is everything here? ¿Cómo va todo por acá? Ayudar a los animales, no. Tenemos, no conocemos las algunas letras, palabras. Ok. Rubbish es plástico. Ah, y este, throwing. O lighter, ajá. ¿El qué cosa, perdón? Throwing. A ver, ¿en qué parte del párrafo está, chicas? Aquí, en el segundo párrafo dice, we are throwing our rubbish in the sea. Estamos tirando nuestro plástico en el mar. Uh-huh. Es sinónimo de plástico. Uh-huh. Y la que dice litter, la que lleva como que se parece a little. Ah, es litter, basura, basura o desperdicios. Help animals. Don't know the litter. Is it teacher? No ensucies, perdón. ¿Se pronuncia? Litter, don't litter. Yes. Don't litter. Yes. Litter, yes. Ensuciando, ¿verdad?
Mm-hmm. Rubbish. Rowing. Okay. Thank you. Thank you. Okay, you're welcome. See you in a minute. Bye. Hay una pequeña pesca por, porque es por White a Lighthouse. Por. Andy. Hello, may I help you? Hola chicos, ¿les puedo ayudar? Puerto. Puertos. En la palabra que está subrayada, no sabemos si es Abercrombie o no sé, solo que está, no sé si está mal escrita. Porque es un nombre propio, chicos. Lo que pasa es que no lo reconoce por eso, porque es un nombre autóctono, digamos así. Ok, ¿y cómo se pronuncia, Ticha? Abercrombie. Abercrombie. Uh-huh. Okay. Y entonces iba escrito así con A-B-E-R-C-W-M. Sí, Abercrombie. O sea, ese es un nombre propio, es como que dijéramos, ay, no sé, un nombre de un pueblo acá que sea extraño, digamos, no extraño. Nahuizalco. Ajá, como que dije, no extraño, sino que es propio. Ajá. O sea, no hay otro Nahuizalco en ningún otro lugar del mundo. Ajá. Yes. Okay. Okay, thank you. Okay, thank you. See you in a minute. Perfect. Ajá. Entonces es como una fecha especial, es una como fecha especial. Festivo, como... ajá, festivo. Okay. Ok, porque cuando dice this is our, esta es nuestra segunda fecha especial en, ajá, en este, en el año, exacto. En este año. Y ella es, está haciendo todo lo que... All rubbish in the seat on the street and the country. The animal are hiding trapped in the plastic bag or getting ill. Throwing. Uh-huh. Robin, ¿qué número es? La 3. La 3. Ah, throwing. Lanzamiento. Uh-huh. Bye. Es, hello, may I help you? Hola, Alex. Estamos lanzando nuestra basura. Ajá. Ajá. ¿Verdad, Alex? Que este, teníamos que sacar... las palabras de presente continuo, de los verbos de presente continuo. Yes, you have to identify. Nos han salido 13. Excellent, very good. You are going to tell me in the penalty session. ¿Y la otra parte cuál sería? Era identificar palabras nuevas para poder nosotros, para poderles apoyar, si tienen alguno en que les gustaría que veamos el fin o qué significa ahí, ¿verdad? Ajá, sí, sí. Para aumentar el vocabulario, digo. Yes, that's the idea. Uh-huh. Yes, to expand the vocabulary. Okay, excellent. I call gracias, Lee. Perfect. Gracias, teacher. You're welcome. Hello, welcome back. People is coming back from the practice. So we are going to see how it was and what they found. Okay, chicos y chicas, estamos regresando de la práctica. I'm very glad because I went to all the groups and all of you were working so hard in that paragraph.
So the objective of doing this is that you can understand a little bit more English, find new words, and identify the elements we have been studying, like the present continuous, okay? Vamos a dar varias asignaciones a los grupos. A unos les vamos a pedir identificar ciertas cosas y a otros les vamos a pedir leer y a otros les vamos a pedir hacer un resumen de lo que comprendieron. Le vamos a pedir al grupo de Griselda que nos comente cuál de los dos párrafos trabajaron y cuántos verbos y cuáles encontraron con ing form. Ok. Sí, teacher. Sería el... El siguiente. El siguiente. Ok, please. Vamos a ver qué nos cuenta. Va, encontramos los verbos en todo ese párrafo, 13, teacher. Ok, 13. ¿Podrían decirme cuáles son, chicos? Sí, nos ayuda. Ajá. Glenda. Ok, Glendita. Yo lo voy a ir señalando. Voy a poner aquí mi super, super spotlight para poderlos ir señalando. Porque por el tiempo no los voy a poder marcar, pero sí quiero que los ubiquemos. Sí, ubicamos 13. Glenda nos ayuda. Taking, creo que se dice. Ok, taking is taking part, ok. Disappearing. Exacto. Disappearing. Disappearing. Ok, esta corrección, chicos, no solo va para el grupo, sino para todos, ¿verdad? Para que vayamos viendo cómo se pronuncia. Disappearing. Sí. Ok, ¿qué más? Disappearing. Throwing. Throwing, ok. Garing. Getting. Okay. Aquí está getting de nuevo, ¿verdad? Perdón. Dying. Very good. Muriendo. Okay. And here. Killing. Throw. Sí, este es como una Z. Throw. Throwing. Killing. Okay. Siguiente. Next. Killing. Very good. Okay. Killing. Next. Helping. Very good. Sí. Collecting. Very good. Collecting. What else? Telling. Anything. Anything significa nada, pero aunque termina con ing, este no es un verbo. Okay. Ah, no es verbo. No, ese no. No tirar nada, ¿verdad? Ok, pero nos hace falta aquí en este otro párrafo, hay más. Sí, falta. Doing. Doing. Collecting. Ajá. Littering. Y por acá hay otro, ¿verdad? Sí, pudding. Pudding. Ok, very good. Excellent team. Por ahí vi la manita de Fátima. Adelante, Fátima. Otras nos correspondió el párrafo anterior. Ok. El previo, ¿verdad? Ahorita vamos. Solo quiero agotar este párrafo. Y luego le digo a usted la palabra. ¿Hay alguien más, chicos, que haya tomado este párrafo para pedirle algo más? Thank you, team. Gracias a este equipo. El equipo de Juan Antonio. Al equipo de Juan Antonio le vamos a pedir que nos diga what did you understood, ¿qué comprendieron del párrafo? Mi equipo es Gaby e Isaac. Okay. ¿Quién de los tres quiere que le explique? Uno de ustedes me explica. A ver, ¿hay alguien más? ¿Hay otro equipo que haya tomado este párrafo? Creo que no. Yes, teacher. Ah, sí, va. Entonces este equipo. De Gladys. Ok, va. El equipo de Gladys va a leer. Y el equipo de Juan Antonio. Ustedes deciden quién explica por párrafo. Tenemos tres párrafos y hay tres participantes. Se pueden dividir los párrafos. Ok, empiezo yo, luego sigue Gaby, por último Isaac. Okay, en el primer párrafo habla de nuestra escuela, que se llama Edinburgh Coastal School, y habla de que están hablando sobre una parte de un programa que se llama
Let's Save Nature. Nature. Que es un programa que consiste en... Nature. Nature. Very good. Nature, perdón. Habla de que es un programa que trata de ayudar tanto animales como plantas en nuestro como ecosistema, uh-huh. en tanto a las playas como a las montañas. Ok, very good. El countryside viene siendo como en el campo, ¿verdad? Y las montañas. Excelente. Ok, take a paragraph. Thank you, Juan Antonio. Vamos a ver, compañeras, el siguiente párrafo. Sí, lo que trata más o menos es de que los animales y las plantas cada vez están desapareciendo, uh-huh. ya que como que los humanos no nos cuidamos, okay. y estamos tirando cada vez la basura más en el mar, en las calles o en el campo, uh-huh. y los animales están quedando atrapados en bolsas plásticas o en envoltorio, uh-huh. y se están enfermando, uh-huh. los animalitos, y que cada vez las plantas están muriendo debido a que el químico que se tira y o que tiramos, okay. y basuras en los bosques, y también que hay incendios forestales, uh-huh. Están matando a muchos animales y a plantas. Perfecto, excelente. Ok, en the last paragraph y en el tercer párrafo. Ok, hey, teacher, voy yo. Ok. Dice, en nuestra escuela, más o menos, uh-huh. están ayudando a recolectar la basura que se encuentra en las playas de nuestra ciudad. Además, están haciendo un llamado a las personas a recolectar la basura. A no tirar la basura. Uh-huh. Además, ellos están recolectando baterías usadas, uh-huh. y otros materiales dañinos. Uh-huh. Y después nos pregunta que qué estamos haciendo nosotros para cuidar a los animales y plantas. Además, nos dice que no tiremos basura en la ciudad, uh-huh. y que ayudemos a recoger la basura, a depositar la basura en los lugares correctos. Excelente. Y al final dice que por favor ayudemos a los animales, no tiremos basura. Excellent, very good team. You did a very good understanding of the paragraph. So congratulations. And the next team, y el siguiente equipo que tomó este párrafo, que me ayude a leer, vamos a ver. Sí. Hi, teacher. Hi, hello. Vamos a ver quiénes eran. Hey, perdón, chicas, que no las identifico. Escucho sus voces, pero... Flor, Joana y Gladys. Ok, ustedes deciden quién comienza, quién sigue y quién finaliza. Son tres párrafos. Yo inicio. Lectura. Ok, reading. Perfect. This year our school, Edinburgh, Kaiser School, is taking part in the program, Let's Save Nature, this program, three, to help both animal and planet in all countryside, beach, and mountain. Ok, very good. Vamos no sé si me escucharon. Bueno. La escuchamos. Vamos a hacer unas correcciones, no solo para bueno. Joana, sino para ajá. todos, ¿verdad? School. Dígame. Let's save school. Nature. Sí, school. Ahora, let's save nature. Let's save nature. Nature. Very good. Y la otra era countryside. ¿Cómo? Country. Countryside. Muy bien. Countryside. Yes. Y la siguiente, mountains. Mountains. Very good. Mountain. Okay. Yes, excellent. Thank you, Raquel. Ok, second paragraph, siguiente participante y siguiente párrafo. Flor. Uh-huh. Adelante. Es que yo creo que... Yo era el tercero. Adelante, chicas, con el segundo párrafo. Como dijo Tichi.
Si pueden continuar con el de animals and plants. Sí, animals and plants are disappearing because we humans are not taking care of them. Humans, we are human. Yeah. We are throwing our rubies in the sea. Sí. Mm-hmm. On the street and in the country, the animals are getting trapped in the plastic bags. Okay, trapped. Es como una T al final, trapped. Trapped. Mm-hmm. Okay. Trapped or getting in hill because they eat plastic white paper. Wrappers. La W no suena. Perdón, Gladys, ahí es ra. La W no suena. Wrappers. Ra. Sí, wrappers. Wrapper. Ok. Wrapper. Plants are dying because we are drawing. Dying. Mm-hmm. Dying. Dying because we are drawing. Chemicals, no sé cómo dice eso. Se dice con K al principio, chemicals. La chemicals. Suena como K. Chemicals. Chemicals and rubies in the forest. Forest fire are also killing thousands of animals and plants. Okay, thousands. Thousand. Very good. Yeah. Okay. And the last paragraph. ¿Y el último párrafo? Our school is now helping. We are collecting rubies from the beach. Beaches. Para que beaches. Se oiga el plural. Mm-hmm. Beaches in our city and telling people not to throw anything on them. We are also collecting used battery and other, ¿cómo se pronuncia eso? Dangerous material. Material. Mm-hmm. And you, what are you doing to help animals and plants? Are you clearing the beaches and the country? Or are you putting your rubbish in the correct place? Places, please. Help animals don't live. Okay, very good job, team. Excellent. Excelente equipo. Ya ven, ya tienen autoconfianza y ya pueden leer, ya pueden comprender lo que dice un párrafo y pueden identificar el ing, ¿verdad? En las formas continuas. Okay, now we are going to continue with Fátima. Fátima, because of the time, we would like that your team can read, que su equipo pueda leer. Y luego vamos a pedirle, ¿hay otro equipo que haya tomado este párrafo, chicos? Okay, el equipo de Carla. Entonces al equipo de Carla le vamos a pedir luego que nos diga de qué se trataba y qué formas de ing encontraron. Okay, vamos Fátima, leyendo. Ustedes deciden. A ver. Sí, nosotros nos dividimos el párrafo. Okay. Empiezo yo entonces. I sitting on the beach, eating ice cream. Alice y Paul. And Paul. And Paul are swimming in the sea and Tom is in the park. Mm-hmm. He's playing with a friend.
Peter is listening to the rain in radio. Radio? Radio. And? Ahora. And reading. 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 Okay. Sí. Ahora continúa Gloria. Okay. Okay, sería we're having a fantastic holiday. Abercrombie, creo que es un nombre, ¿verdad? Porque, sí, es un nombre propio, Abercrombie. Abercrombie is a little fishing village. Village. Mm-hmm. In North Wales with a park, a castle, some Roman remains and some lovely gardens. And there's a little fishing port with a lighthouse. Okay, very good. And the next participant, siguiente participante. Everybody here is really. Really? 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 Mm-hmm. I think we're look, this is our second holiday this year, and we are going just doing what we want to do, sleeping, eating, and playing games. To food is lovely too. Okay, very good, thank you. Vamos a ver el siguiente equipo que nos comente cuántas formas de ING encontraron y en general de qué se trata el párrafo. Hola. Hola, yo no me recuerdo quién iba. Conmigo. Ok. Conmigo. Vaya, si quieren, ustedes dicen ahí de, en lo que trataba el texto y yo voy a decir la forma que tiene. Sí. Mejor yo la forma porque no... Me acuerdo bien. Bye. Quieren, bueno, la primera parte hablaba de una persona, bueno, en realidad habla de las vacaciones. Uh-huh. Entonces, de una persona que está sentada en la playa comiéndose un helado, narra ahí que sus amigos Alice y Paul están nadando en el mar. Uh-huh. Otro amigo que se llama Tom está en el parque jugando con otros amigos. Y otra persona que se llama Peter está escuchando la radio y leyendo. Ok. En el segundo párrafo dice que estamos con unas fantásticas vacaciones. Dice Abercrombie, ¿qué se pronuncia? Abercrombie. Es un como pueblo pesquero que se encuentra en el norte de Wales, que tiene un parque, tiene un castillo, tiene algunos restos romanos y tiene jardines encantadores. También tiene un puerto pesquero, un pequeño puerto pesquero con un parque. Narra que lo están pasando increíble, pues son sus segundas vacaciones en ese año, que la gente ahí es muy amistosa y que eso los hace entre ellos, que son bastante suertudos, y que están haciendo justo lo que quieren hacer, que es dormir, comer y jugar, y que la comida de ahí es fantástica. Excelente, very good. Ya me llevaron a ese lugar, créanme que me lo imaginé. I imagine. I would like to be there. Yo también. Okay, so which ING forms did you find? ¿Qué formas del ING encontraron? Creo que eran 13. Sleeping. Eating. Mm-hmm. Eating. Swimming. Swimming. Mm-hmm. Eating. Eating. Swimming. Pledging. Mm-hmm. Listening to. Ese es un verbo que va junto, listening, ¿verdad? To. Listening to, ajá. Fishing también, ¿verdad? Reading, ok. Excellent. Ok. Reading. Ajá. Ok. Fishing, yes. Doing también, ¿verdad? Sí, está dos veces. Y doing también, ¿verdad? Okay. Doing, y sleeping. Uh-huh.
Eating and playing. Excellent. Very good, my dear teams. Excelente, equipos. You did a great job reading, understanding, and finding the ing forms, okay? Esto que hemos hecho es lo que llamamos lectura comprensiva, ¿verdad? Lectura comprensiva. Okay, ¿qué tenemos para mañana? What we are going to do for tomorrow? Vamos a continuar con las activities, ¿verdad? Con un poco de las sports vocabulary para fortalecer un poco lo que hay en la plataforma. Se los muestro. Mañana vamos a trabajar. Basically, we are going to talk about sports vocabulary and we are going to talk about what are you doing. And you can say, I'm playing, practicing. And vamos a mencionar qué deporte es nuestro deporte favorito y vamos a describe the steps you're following, right? Vamos a describir los pasos que usted, digamos, está haciendo en ese momento para practicar su deporte favorito. But this is going to be tomorrow. Esto va a ser mañana en adición al a revisar el test, ¿verdad? So because of the time, adelante. Que no habían dicho de que mañana 17 no íbamos a tener clases. Mañana, ¿cómo no? El jueves 18, originalmente el curso terminaba el jueves 18. Pero como trabajamos el viernes de la semana pasada, entonces nosotros terminamos mañana, ¿verdad? Mañana miércoles. El jueves ya no nos conectamos porque ya terminamos. Por eso es que yo estoy como insistiendo mucho en que nos aseguremos de terminar la plataforma, ¿verdad? Para que ya mañana todos quedamos felices, contentos y tranquilos, que ya completamos el tiempo de asistencia, que ya completamos el 80% de la plataforma, incluido el examen final, y que ya tenemos nuestros documentos en regla para comenzar la otra semana, Dios mediante, el siguiente módulo. ¿Ok? Ok. Perfecto. Me regalan sus bellas sonrisas y luego me esperan que vamos a tomar asistencia, o mejor al revés, permítanme un segundo. Vamos a ir rapidito mejor a la asistencia y de último, porque si no, no nos salen los últimos minutos. Solo tenganme un ratito de paciencia. Vamos a cargar el file para tomar asistencias. Ya casi terminamos, chicos. Es emocionante. El tiempo voló, no lo hemos sentido. Y bueno, al menos yo sí he disfrutado mucho practicando con ustedes. Ok, let me see. Ahí estamos. Perfecto. ¿Está Elsa Natalia con nosotros? Yes, I am here, teacher. Okay, thank you. Ahorita tomo nota. Okay, está Elsie Noemí. Present, teacher. Stephanie Yamilet. No, no me conteste Stephanie. Si está, me escribe Stephanie para registrar. Esther Abigail López. Present. Evelyn Beatriz. Present. Fátima del Carmen. Present. Ok, Fernando Ernesto. Fernando. Ah, ok, recuerdo, Fernando me escribió. Flora Leida. Present. Ok, Gabriela Abigail. Gabriela Abigail. Present. Ok, Gabriela Esmeralda. Gabriela Esmeralda. Está Gerson Daniel. Gerson. Ok. Está con nosotros Gladys Aide. Present, teacher. Glenda Paola. Present. Gloria Valeria. Gloria Valeria. Present. Ok. Está Griselda de la Paz. Present, teacher. Está Ingrid Arelí. Present. Iris Eloísa. I'm here, teacher. Isaac Ernesto. Isabel Enrique, perdón, disculpe. Jennifer Marisol. Jennifer. Ok. Está Jennifer Noemí. Present. Jocelyn Asiria. Present. Joana Raquel. Present, teacher. Jonathan Stanley. Jonathan, no. Ok. Está Juan Antonio López. I'm here, teacher. Julia Maritza. Julia Maritza. Present. Ok, está con nosotros. Present, teacher.
Ahora sí, ya la tomé. Julio Alberto Ramírez. Julio. Ok, Karen Elizabeth. Present, teacher. Karen Zuleima. Present. Carla Iris. Present. Y Rubén Alfonso. Present, teacher. Ok, perfect, thank you. Repitiendo, no contestó a Stephanie y a Milet. Me corrige si está aquí. Fernando Ernesto, Gabriel Esmeralda, Gerson Daniel. Tampoco escuché a Jennifer Marisol. Tampoco a Jonathan Stanley, ni a Julio Alberto Ramírez, ¿verdad? Ok, now let me go. Ahora déjenme regresar con ustedes. And please, now, yes, open your cameras y me regalan sus camaritas encendidas. The last screenshot of the night. Thank you. Thank you very much. And I hope to see you tomorrow. And then please think about your favorite sport. Espero verles mañana, ¿verdad? Pensemos en nuestro deporte favorito porque vamos a conversar acerca de eso en la práctica. Okay? Okay. Excellent. See you tomorrow. Tomorrow. Bye bye. Take care. Good night. Bye.